Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de Noticias al Día. Ya es fin de semana, viernes 20 de julio, y bueno, pues damos inicio con la información más relevante de interés general dentro de lo correspondiente al vecino estado de Tlaxcala, y es que presentan a leones blancos gemelos en el zoológico del altiplano de Tlaxcala, y este se consolida como el santuario del león blanco. Son tres los cachorros de león blanco nacidos en cautiverio en Tlaxcala y son hermanos. Con ello, el zoológico del altiplano en Tlaxcala se consolida como un santuario de leones blancos en el mundo. El anuncio era esperado por todos los presentes, que estaban en el mismo lugar donde fue presentado el primer león blanco, Xonotli, hace algunos meses. Las autoridades tomaron su lugar y el coordinador general de ecología, Efraín Flores, tomó la palabra. Informarles que el día 18 de marzo nacieron dos cachorros más de leones blancos, una hembra y un macho. Nacieron pesando aproximadamente 500 gramos. Actualmente tienen 4 meses de edad, miden 60 centímetros, pesan aproximadamente 20 kilos. La perspectiva de este zoológico es que en un mediano plazo pueda convertirse en un santuario de leones blancos aquí en el estado de Tlaxcala. Los gemelos tienen 4 meses de edad. Por ahora comen 1.5 kilogramos de carne de pollo y toman 15 onzas de leche, y comenzarán a ser exhibidos a partir de este sábado. El responsable del zoológico, César Toriz, dijo que la prioridad del programa de conservación es ofrecerles la mejor calidad de vida a estos animales. Darles una buena alimentación, buenos cuidados, un programa de enriquecimiento ambiental para que los animales, aunque están encerrados, tengan actividad como si estuvieran en su hábitat natural. Y uno de los indicadores que nosotros presentamos, que estamos trabajando bien en el programa de bienestar animal, es la reproducción de los ejemplares que tenemos aquí en el zoológico. Los padres de estos cachorros y de Xonotli se encuentran en una de sus mejores etapas reproductivas y tienen un tiempo de vida de 25 años en cautiverio. El zoológico del altiplano es el único en México de carácter público en haber registrado el nacimiento de dos gemelos de leones blancos. Pero ellos no son los únicos que participan en este programa reproductivo, afirmó el coordinador de ecología, Efraín Flores. Que va del año, este zoológico ha registrado 27 nacimientos de animales de 12 especies diferentes, como son el borrego de Berberia, que son 2, borrego muflón 4, antílope acuático 2, toro guatusi 1, antílope negro 1, pavo real 5, gamo blanco 4. El momento llegó y salieron a la luz. Las cámaras y los flashes de los representantes de los medios de comunicación tomaron a los cachorros, que se paseaban en el exhibidor que acondicionó el personal del zoológico del altiplano. Su rugido aún es de un cachorro. Sin embargo, para su edad, están muy despiertos. Los cuidadores fueron los que en círculo se acomodaron para que los cachorros se sintieran en familia. Melina de la Cruz es una de las cuidadoras, quien también vio crecer a Xonotli. Sin duda, el apego a estos animales no solo es profesional. El sentimiento sí es muy grande, aparte porque, bueno, son dos. Ya se había tenido una experiencia que había sido con Xonotli. El apego fue mayor, el apego con Xonotli fue diferente porque fue solo uno y necesitaba más atención, más cariño, más estrechamiento. En estos cachorritos que fueron dos, obviamente entre ellos se dieron el cariño que se necesitaba. Ellos despertaron antes que Xonotli en el sentido de inquietudes, de travesuras, agresividad. Entonces, es muy padre pertenecer a este proyecto. La médico veterinario aseguró que el monitoreo para estos cachorros es de día y noche, pues cuentan con las revisiones médicas necesarias. Y aunque es un trabajo demandante, también es una experiencia única.
todo ese sacrificio, esos desvelos y todo ese trabajo es recompensado con la satisfacción profesional que se va adquiriendo, porque verlos crecer, verlos logrados, verlos jugar, verlos ya en un albergue integrado, en su hábitat, convivir, jugar y verlos sanos principalmente, pues es algo que nadie cambia. A partir de este jueves se dará a conocer la convocatoria para ponerle nombre a estos cachorros. Estos nuevos integrantes, sin duda, atraerán para Tlaxcala más visitantes, como pasó con Xonotli, quien desde su presentación ha recibido más de 200.000 visitantes. Recuerde que si usted quiere conocer al cachorro y cachorra, puede verlos a partir de este sábado en el Zoológico del Altiplano. Por otro lado, 144 edición de la Feria de Huamantla Tlaxcala se realizará del 3 al 19 de agosto. Presentación de 200 eventos y una visita esperada de más de 250.000 personas, fue presentado el programa de Feria Huamantla 2018 que se realizará del 3 al 19 de agosto. La presentación de la edición 144 de esta celebración se realizó en la cancha 13 del municipio. Ahí, el alcalde Jorge Sánchez Jasso habló sobre los eventos a realizarse. En primer lugar, tendremos el día viernes 3 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros La Taurina la inauguración de feria con la presentación de los cardenales de Nuevo León y los cardenalitos. Sánchez Jasso refirió que el 99% de los eventos serán gratuitos, con excepción de las corridas de toros que se realizarán el 14 y el 18 de agosto. Agregó que para la celebración de esta feria se invirtieron 7.4 millones de pesos. Les comento también que en relación a la limpieza de las calles, habremos de contratar personal también adicional de carácter temporal durante la feria para mantener limpias nuestras calles. Yo invito a quien guste participar, se pueda acercar, se pueda sobre todo acercar a las oficinas de servicios públicos municipales para poder reunirse en esta labor. Y sobre todo también les quiero decir que en 15 días estaremos ya haciendo entrega de los 5 camiones recolectores de basura nuevos que tuvieron una inversión de más de 12.2 millones de pesos. Dijo además que para la seguridad y protección de los visitantes trabajarán en coordinación el Cuerpo de Seguridad Municipal y la Dirección de Protección Civil. En otra de las notas, enfrentamiento entre huachicoleros y policías deja un herido de bala en Nativitas. Aproximadamente a las 18 horas de este miércoles, unos 25 huachicoleros fueron sorprendidos por elementos policíacos cuando extraían hidrocarburo ilegalmente de un ducto de Pemex en la zona de San Miguel Analco en Nativitas, por lo que emprendieron la huida hacia la comunidad de Tepactepec, en donde fueron interceptados por estatales y municipales, lo que originó un enfrentamiento a balazos que dejó a un presunto huachiculero herido, mientras que los demás lograron huir rumbo al estado de Puebla. Y bajo un fuerte operativo de seguridad, Gerardo de Santa Ana Xalmimilulco, perteneciente a Huejotzingo, Puebla, fue trasladado al Hospital del Sur de Nativitas, hasta donde, según versiones, unas 20 personas habrían intentado trasladarlo a otro lugar, pero al ver rodeado el inmueble de policías fuertemente armados, optaron por retirarse de la zona. En otra más de las notas, dentro de lo correspondiente a aquella zona, impulsan en Zacatelco a grupo infantil Cometas Kids para Justa Ciclista Internacional. El gobierno municipal de Zacatelco, a través de la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, apoyarán a integrantes del equipo de ciclismo Cometas Kids para que participen en la competencia internacional de ciclismo infantil, la cual se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí los días 19 al 22 de julio. Este apoyo comprende el transporte gratuito a los niños y sus tutores para que los menores tengan una mejor y más rápida movilidad durante sus competencias, reafirmando así el compromiso de apoyar a los deportistas zacatelquenses y en este caso de los niños, quienes han demostrado un gran talento, dedicación y disciplina, reconociendo a los integrantes del grupo Cometa Kids de ser integrantes o de ser grandes aliados en el impulso al deporte municipal y además por sus constantes participaciones de los paseos en bicicleta que se realizan del centro de Zacatelco a Valquírico, mismos que se llevan a cabo todos los sábados en un ambiente
familiar. Y cambiando de información, y en esta ocasión, a partir de esta ocasión, nos vamos con lo relacionado a la región texmeluquense, en donde le comento que accidente en Tlahuapan entre unidad del transporte público y camioneta deja 4 lesionados. La tarde de este miércoles se reportó un choque entre una unidad del transporte público de Santa Rita, Tlahuapan, y una camioneta con productos de limpieza, por lo que se dio aviso a los cuerpos de auxilio y de inmediato arribaron las unidades de emergencia 063, 166 y 149 a la carretera federal Puebla-México a la altura de Apapaxco, en donde atendieron a 4 personas que quedaron lesionadas por el percance y fueron trasladadas a las instalaciones del Hospital Integral de Texmelucan para recibir atención médica. Y de acuerdo a testigos, la unidad del transporte conocida como Tlahuapan iba a exceso de velocidad, lo que pudo haber ocasionado que perdiera el control para impactarse de frente contra la unidad particular. En otra de las notas, comando armado asesina a 3 masculinos en Tepaclasco. 3 hombres que ingerían bebidas alcohólicas dentro de una camioneta negra con placas de circulación MB3315 del Estado de México fueron emboscados en el paradero de La Cruz en San Cristóbal, Tepaclasco, por sujetos armados, quienes los habrían interceptado de manera frontal para así evitar que escaparan. Las balas de las armas largas impactaron en la cabeza, pecho y piernas de 2 de los sujetos, quienes perdieron la vida instantáneamente en el lugar, mientras que un tercero fue auxiliado por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja e ingresado al Hospital Integral de San Martín Texmelucan, en donde finalmente horas después se confirmó su deceso. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos que se presumen estarían ligados al robo de combustible que se da dentro de aquella zona. Y dentro de otra de las notas, admite Ejército continuidad de la violencia en Texmelucan. El comandante de la 25 Zona Militar, Raúl Gámez Segovia, reconoció que pese a que han asestado importantes golpes contra la delincuencia, principalmente la que se dedica a la ordeña y robo de hidrocarburo, no han logrado combatir la inseguridad en el municipio de San Martín Texmelucan, resaltando que del ejército mexicano han sido desplazados 5 bases de operación, sobre todo en las entradas y salidas de esta demarcación. Pero aún se siguen presentando hechos violentos. Sin embargo, Gámez Segovia precisó que sigue vigente el trabajo coordinado con las autoridades estatales y municipales a través de la implementación de las bases de operaciones mixtas y con ello acotar poco a poco la actividad de los grupos delictivos y restaurar la paz en aquel municipio. Y para cerrar con la información correspondiente a aquella zona, familiares de internos denuncian malos tratos en el Hospital Integral de Texmelucan. Usuarios del Hospital Integral de San Martín Texmelucan denunciaron malos tratos del personal del nosocomio y particularmente acusaron que a ninguno de los familiares de los pacientes se les permite pasar la noche en el inmueble. Asimismo, comentaron que han presentado sus quejas ante la directora del hospital, Rachel Herrera, pero en forma grosera y déspota, se ha negado a dar solución al servicio que ahí se ofrece, por lo que pidieron la intervención de la Secretaría de Salud a fin de que se garantice un trato digno a los usuarios del nosocomio ubicado en la comunidad del Moral, allá en Texmelucan. Y bueno, pues después de esta información, es momento de darle paso a unos breves anuncios de nuestros amigos que, bueno, pues también son parte de este espacio de noticias al día. Vamos muy breve a esta pausa y regresamos con más información. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.
Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Para este segundo bloque tenemos información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla y precisamente también información de interés general a nivel estatal. Así es que iniciamos con esta primera nota de este segundo bloque, en donde, pues bueno, detienen policías de Coronango a banda de ladrones dedicada al robo de maquinaria pesada. Policías de Santa María Coronango detuvieron a una banda dedicada al robo de maquinaria pesada integrada por 4 sujetos que intentaban subir a un tráiler una retroexcavadora que habrían robado en San Lorenzo Almecatla, perteneciente al municipio de Cuautlancingo. Y es que tras los hechos se dio la alerta a diversas corporaciones de la zona y fueron agentes de Coronango quienes fueron informados que la unidad robada se encontraba en la calle Lázaro Cárdenas a punto de ser subida al tráiler, por lo que al llegar lograron también el aseguramiento de Luis Fernando, de 45 años, Francisco, de 50 años, Mario Alberto, también de 50, y Carlos, de 35 años de edad, junto con la retroexcavadora y un tractocamión Kenworth con placas 354WS8, que quedaron bajo el resguardo de las autoridades correspondientes. En otra nota más, que ya les habíamos comentado en una emisión anterior, cancelará edil entrante Complejo Municipal de Seguridad Pública de Coronango, al señalar que la obra atenta contra un manantial y de la zona federal por la que cruza. Antonio Teucli, alcalde electo del municipio de Coronango, dio a conocer que su administración no dará continuidad a la obra de construcción del Complejo de Seguridad Pública que el actual gobierno encabezado por Meli Makoto Chapuli inició el año pasado. Sin embargo, se adecuará un parque público en esa área localizada en el primer cuadro de la cabecera. Por otro lado, resaltó que hay disposición de las autoridades municipales en turno para iniciar y concluir un proceso de entrega-recepción en un clima de trabajo conjunto, aunque adelantó que su equipo de trabajo no será omiso ante cualquier irregularidad que se llegue a encontrar durante el proceso de transición. Pasando a otro de los municipios del octavo distrito, presentan en redes sociales a candidatas a reina de fiestas patrias en Tlaltenango. Mediante redes sociales, este miércoles las autoridades del municipio de Tlaltenango dieron a conocer a las 3 candidatas que buscarán ser la representante en el municipio de las fiestas patrias 2018 y a quienes agradecieron su participación y empeño en continuar conservando dichas tradiciones. Al mismo tiempo, exhortaron al público en general a participar de manera respetuosa y sobre todo llena de ánimo en la elección de la reina de fiestas patrias, y en la que este año participa representando el color verde María Trinidad del Castillo Flores, el color rojo Evelyn Ramírez Corté, y la representante del color blanco es María Fernanda Paredes Sánchez. En otra de las notas, San Nicolás de los Ranchos se encuentra entre los municipios con escuelas pendientes de reconstrucción tras sismo del 2017. Y de acuerdo con el mapa de reconstrucción escolar a cargo del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, a 10 meses del sismo que sacudió a Puebla el 19 de septiembre, 4 escuelas afectadas con una matrícula de 1.468 alumnos tienen pendiente su reconstrucción, ubicando a dichas escuelas en los municipios de Santa Clara Ocoyucan, San Nicolás de los Ranchos, Tepeojuma y Tepexco. Sin embargo, el CAPSE informó que en estas instituciones los trabajos han concluido o reportan avances de hasta un 94% como resultado de los apoyos económicos canalizados a través del programa Escuelas al 100, con un recurso a ejercer por 3.5 millones de pesos, pero que en la plataforma
mejoratuescuela.org no reportan progreso. Incluso en el bachillerato Simón Bolívar en San Nicolás de los Ranchos, en la plataforma aparece como institución pendiente en su reconstrucción. Pues ahí habría que checar más adelante qué es lo que pasa con esta plataforma digital. En otra de las notas, también dentro de lo correspondiente, allá a Huejotzingo realizan reparación de pavimento por calidad deficiente en el primer cuadro. Por deficiencias en la pavimentación de la calle Miguel Jerónimo Martínez en el primer cuadro del municipio de Huejotzingo, la obra, que duró apenas 6 meses, la volverá a hacer la empresa responsable, ya que en este corto tiempo comenzó a presentar rupturas y desprendimientos, y aunque no representaba riesgo para peatones o automovilistas, se hicieron pruebas para verificar la calidad del pavimento que la empresa concesionada aplicó en el tramo de dicha vialidad frente al ex convento de Huejotzingo, arrojando como resultado que la calidad del concreto no era el especificado en el proyecto ni por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por lo que se le notificó a la constructora misma, que absorbió las reparaciones correspondientes, y que, de acuerdo a un comunicado del Ayuntamiento de Huejotzingo, esta vialidad permanecería cerrada por un lapso de 2 meses aproximadamente, hasta que las reparaciones concluyan al 100%. Y ya dentro de una última nota también correspondiente a uno de los festivales que se ha venido realizando año con año también en Huejotzingo, presentan ante medios estatales Quinto Festival del Pipián, a realizarse este 21 y 22 de julio. El Quinto Festival del Pipián Huejotzingo 2018 se realizará este 21 y 22 de julio en el Zócalo del municipio, y que fue rescatada e impulsada por la presente administración 2014-2018, pues en la conferencia de prensa realizada este miércoles ante medios estatales en la capital poblana, se dio a conocer que el pipián verde es un platillo de origen prehispánico tradicional en el municipio de Huejotzingo, por lo que se le dio un impulso a este ícono gastronómico y de identidad para el municipio de Huejotzingo. Además, parte esencial de este festival es un concurso en el cual se premia a la mejor receta de este platillo, que lleva pepita, hoja santa, lechuga, rabanillo, entre otros ingredientes que cada ama de casa y restaurantero le da un plus. Así que no se pierda de este evento gastronómico en la explanada Fray Juan de Alameda a partir de las 11 del día en Huejotzingo. Y ya para ir finalizando con nuestra información, nos vamos con lo relacionado a aquella información de interés general a nivel estatal, y es que detienen en Puebla a presunto explotador de mujeres originario de Tenancingo. En un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto, el FISDAI, se logró la captura de un presunto explotador de mujeres oriundo del municipio de Tenancingo, Tlaxcala, quien enganchaba a mujeres a través del enamoramiento y posteriormente las convencía de ejercer la prostitución. En un primer rescate se tuvo conocimiento de que la víctima conoció a su explotador sexual, Marcos Manuel, de 21 años, desde noviembre del 2012, para comenzar a vivir juntos en Tenancingo, pero después el sujeto la convenció de prostituirse en Veracruz, Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México, además de San Martín Texmelucan y en el centro de la capital poblana. Asimismo, durante el aseguramiento del tratante, se rescató a una segunda víctima, que es además menor de edad, la cual era prostituida en Oaxaca y Ciudad de México, generando 1,000 pesos diarios que estaba obligada a entregar al presunto padrote tlaxcalteca. Dentro de otra de las notas de interés general, Puebla registra cifras de empleo entre las mejores del 2018. Puebla se colocó entre los 10 estados mejor posicionados en la creación de empleos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, luego de que al mes de junio registró una pérdida de más de 47 mil plazas y se contabilizaron 1,332 nuevos trabajadores. Y es que en lo que va de la administración del gobernador Antonio Gali Fayad, el periodo que abarca de febrero de 2017 a junio de 2018, en Puebla se han registrado 45,806 nuevos empleos ante el IMSS, datos que refrendan la cifra que dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, que en su última actualización destaca que el desempleo en la entidad durante el primer trimestre del 2018 disminuyó 15.5%.
Y en una última nota relacionado a lo que comprende el nivel estatal, termina el canje gratuito de tarjetas de circulación en Puebla. Con una afluencia moderada y continua, concluyó el canje gratuito de la tarjeta de circulación en las instalaciones del Centro Integral de Servicios, ubicado en la vía Aclixcayot, el CIS, donde se programó atender hasta el último automovilista hasta que el sistema lo permitiera. La dependencia precisó que no habrá prórroga, ya que el plazo se había extendido por 16 días más, por lo que las personas que no pagaron su control vehicular tendrán que pagarlo aunado a la tenencia y 430 pesos más de la tarjeta de circulación. Sin embargo, agregó que la gente que no cambió su tarjeta de circulación, pero que pagó su control vehicular 2018 hasta el 31 de marzo, lo podrán cambiar en días posteriores y que el único problema que pueden tener es que serían acreedores a una infracción de tránsito por portar un documento vencido. Dentro de lo que fue pues esta información, es como nosotros finalizamos esta emisión de este fin de semana, ya viernes 20 de julio del 2018, aquí en Noticias al Día. Y por supuesto les recuerdo, nos siga en cada una de nuestras emisiones cada tercer día a través ahora y de aquí en la, bueno, más bien ya desde hace un par de semanas, a través y principalmente de redes sociales, en Facebook principalmente, ahí nos encuentra como Garco Producciones. Y si usted gusta ver también alguna otra emisión anterior y seguirnos también dentro de lo que es YouTube, nuestro canal también lleva el nombre de Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Y pues bueno, nos vamos deseándole que tenga un gran fin de semana, esperándolos aquí en nuestra siguiente emisión. Pásenla muy bien, los esperamos aquí en Noticias al Día.